Bakizue Jakuinde eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu dugula hitzaldi hau eta niri dagokit hitzaldia emongo dauen pertsonaren aurkezpena egitea. Jose Manuel Castells denok dakigun moduan katedraduna da, administrazio zuzenbideko katedraduna, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean ere irakasle emeritua da. Horretaz gainik esango neuke pertsona konpremitutua eta herria maitatzen duen hoietako bata, eta gure Euskal Herriko Unibertsitatearekin ere konpromisoa duen pertsona da. Naiz da tesia Euskal Herritik kanpoan egin, hor askatasunari buruz, baina erlijioarekin lotuta, erlijio askatasunari buruz hitz egin zuen bere tesia eta kanpoan egin, baina bere ibilbide profesional akademikoa Euskal Herriko Unibertsitatean egin du, hain zuzen ere zuzenbide fakultatean. Beraz, gure unibertsitatearekin harreman estua eukidu beti, eta ez bakarrik harreman, konpromisoa ere lehen esan dudan bezala, bera karguetan egon da, zuzenbide fakultateko dekanoa izan da, eta baitare idazkari nagusia, baina ez hori bakarrik, ez bakarrik Euskal Herriko Unibertsitatean, bere herriarekin ere konpromisoa erakutsi du, eta kargu desberdinetan ikusi dugu bere ibilbide profesionalean zehar, adibidez Euskal Kontseilu Orokorrean, hasieran, autonomia martxan ipini izan momentu hartan, edo Eusko Ikaskuntzan, orain Jakiunden, edo gure beste zeinbait erakunde importanteak, ez? Beraz, erakutsi du konpromiso hori bai bere unibertsitatearekin eta baita ere bere herriarekin. Es sin duda una persona comprometida, es una persona que además ha realizado numerosas aportaciones en el ámbito de la autonomía, y es significativo el que hoy, teniendo en cuenta su recorrido profesional también, donde ha generado doctrina en muchos ámbitos, ¿no? Pues podamos oírle hablar de un tema tan interesante como el que va a ser objeto de su presentación. Y yo, abusando un poco de la confianza, también me atrevería a decir cómo es posible que una persona que haya nacido en Bilbao sea tan aficionado de la Real. Esto es una cosa que igual él nos lo puede explicar, pero yo diría que a lo de mejor eso es un ejemplo práctico del derecho a decidir. Esto es lo que probablemente le llevó a decidir. De una forma clara y rotunda hizo uso de ese derecho a decidir, ¿no? Derecho a decidir del que hablaremos, y además con la suerte de contar con una persona que él mismo se define como libre pensador y amante del derecho. Y qué mejor que una persona que piensa libremente. Ojalá tuviéramos muchos y muchas que pensaran libremente, que además tuvieran conocimiento como tiene él, para poder hablar de un tema tan candente como es el derecho a decidir en la actualidad. Verás, José Manuel Castells, zurea da hitza, eta dano gauzamen irrikitan zure hitzaldia entzuteko. Bueno, excelentísimo señor rector aquí presente de la Universidad del País Vasco, excelentísimo rector de la Universidad de Deusto, también presente, presidente de Jakiunde, amigos de Jakiunde, organización a la que me honro hoy pertenecer, amigos todos. Bueno, tres agradecimientos sobre la marcha al rector: uno, sus amables palabras de presentación; dos, que me propusiera para este acto, a la que inmediatamente dije que sí, no lo dudé, y después por su alusión al fútbol. Sé perfectamente que ha sustituido un evento lúdico de importancia por venir
y acudir a este acto, que es todo menos divertido. Espero no ser un rayo que paralice las mentes de los aquí presentes, pero divertido, divertido no es. Bueno, muchas gracias por tu existencia. Porque el osado de plantear el tema fui yo. Podía haber cogido en estos momentos, ya, como dice Pío Baroja, de la última vuelta del camino, podía haber cogido algún otro tema de mayor, bueno, no actualidad, sino de menos peligro académico, ¿no?, de mayor gratificación. Bueno, pues escogí el derecho de decisión en la actualidad. Es un tema crucial, importante. Hay muchos países que están en este momento para bien o para mal. Eso es lo que sacaremos de conclusión al final de esta exposición. Y lo que sí es cierto es que el derecho de decisión comienza a ser tratado por una razón. Primacía vasca al respecto. Fue el Lehendakari Ibarretxe, en una conferencia que dio en el siglo XXI en Madrid, el primero que empezó a hablar del derecho de decidir. No tuvo el más mínimo éxito. Yo creo que ni las autoridades centrales, ni la prensa, ni los medios, ni nadie se hizo alusión a esto, que después iba a mediatizar el Estado hasta la más palpitante actualidad. Si yo preguntara a la sala qué era lo que existía hasta ese momento equiparable a lo que es en la actualidad el derecho de decidir, todos contestaremos el derecho de autodeterminación de los pueblos. El derecho a autodeterminación tiene un momento de emergencia brillante, son los famosos 14 puntos del presidente norteamericano Wilson. Lenin se proclama también partidario de utilizar y ejercer el derecho de autodeterminación. El final de la Primera Guerra Mundial, que es el momento de la eclosión, supone también la desaparición de una serie de imperios, aquel que le gustaba tanto al director de cine Berlanga, el imperio austrohúngaro, hasta el punto de meterlo en todas sus películas. Es una antigualla, pero era un gran imperio con una serie de países centroeuropeos, bueno, el imperio alemán. El hecho es que en la Segunda Guerra Mundial se relanza el derecho de autodeterminación, una vez más al final, ya cuando hay que hacer un mundo nuevo, y aparece el derecho de autodeterminación, agrupado alrededor del proceso de descolonización. La Segunda Guerra Mundial es el momento de la eclosión de los países colonizados que se convierten en estados. Y es el momento también, comenzando por el Tratado de las Naciones Unidas, de que los tratados internacionales recojan en su seno las diversas formas del derecho de autodeterminación. Lo he dicho ya y lo repito, muy ligado al proceso de descolonización abierto en Asia, en África y, de alguna forma, también en algunos países de Europa. El siglo XXI, este siglo que nos está tocando vivir, aunque algunos hayamos vivido más en el siglo XX, significa otro dato a añadir a la emergencia del derecho a la autodeterminación. Se produce una crisis por primera vez aguda del Estado concebido en el Tratado de Westfalia, que pone fin a unas guerras internacionales terribles en Europa. El tratado es de 1648 y se edifican los nuevos Estados, monarquías absolutas, soberanía concentrada en la nación y la nación también, aunque todavía la nación sea un término posterior, una sola nación para una sola monarquía. La Revolución Francesa va a coger este Estado y lo va a transformar cualitativamente. Ya no es al servicio de la monarquía absoluta, sino del pueblo soberano. La voluntad general emana de ese pueblo soberano. Y la nación, ahora sí, con todo lo que ha significado y sigue significando la nación, va a ser una nación unitaria. Basta recordar que uno de los principios de las grandes declaraciones de este iniciático momento de la Revolución de Francia es la declaración: la República es una e indivisible. Como el tema sigue latente y además de actualidad en estados que no son republicanos sino monárquicos, digamos que es el momento esencial de la aparición de otro derecho. Sin embargo, hay una cierta pérdida de sentido de ese estado nombrado en el siglo XX-XXI, en el sentido de que en la segunda mitad del siglo XX aparecen las grandes
concentraciones unitarias de estados, comenzando por la que nos toca y es un relativo éxito, esperemos que el Reino Unido no lo desbarate, que es la Unión Europea. La Unión Europea significa una atracción de soberanía de los Estados miembros, ahí sí tiene razón la crítica de los escépticos británicos. Habría que coger el artículo 149 de la Constitución Española y ver cuántas y cuántas competencias que se proclaman de la soberanía han pasado a Europa sin que nadie haya dicho ni una palabra, ni siquiera una ley. Aparecen, por lo tanto, estas instituciones supraestatales, pero también se produce muy fuertes reivindicaciones nacionales dentro de los Estados, muy fuertemente. Son las autonomías políticas, comenzando por Italia en la Constitución del 48, y siguiendo por bastantes Estados europeos que culminan en España, Portugal, etc. También se produce el éxito inexorable y además magnífico de los sistemas democráticos en la forma de organizarse de los estados en prácticamente todo el orbe. Las dictaduras dejan de tener sentido, pasan a ser figuras residuales y emerge por todos lados la democracia. El nuevo siglo, siglo XXI, estoy balanceándome entre segunda mitad del siglo XX y los 15 años que llevamos de siglo XXI y seguiré así, bueno, pues significa también algo evidente, el agotamiento de las vías reformistas ensayadas a lo largo del siglo XX, las autonomías políticas que han obtenido un relativo éxito, o un éxito incluso completo, sin embargo, se produce una dejadez, un agotamiento, es la palabra exacta, por parte de las poblaciones que tienen estas autonomías políticas. Y se busca un nuevo acomodo en el Estado de minorías en el interior de los Estados, al menos como deseo y como exigencia, sobre todo como deseo. En el interior de los Estados liberales, el liberalismo político se generaliza, Estados liberales democráticos, surge así un nuevo derecho. Un nuevo derecho que se desmarca, y veremos en dónde pueden estar las diferencias, del derecho de autodeterminación. El nuevo derecho es el derecho a decidir. La gran diferencia es que el derecho de autodeterminación de los pueblos va a tener su fundamento en los tratados internacionales. Es claro que hay una serie de tratados que citan este derecho y van a ser recogidos por los posibles afectados por dicho derecho. Sin embargo, el derecho a decidir surge en otro momento político y se va a basar sobre todo en el principio democrático y en el derecho interno. Derecho internacional y derecho interno es una dicotomía fácil de comprender. Una cosa son las relaciones interestatales y otra el ordenamiento propio de un Estado. Pues bien, va a ser en el ordenamiento interior, interno del Estado y buscando convertirse en un derecho de encaje constitucional, lo que significa que en principio no lo es, donde va a aparecer y siempre con el fundamento, esto es una constante que acompaña el derecho a decidir, en el principio democrático. Y además apoyándose en una serie de principios, hoy en día nos parecen naturales, el principio de respeto a las minorías, el principio federal, que donde no hay federalismo será el principio de autonomía. El federal es más claro en cuanto a respetar a las entidades subestatales. Y el principio es también el principio de respeto al derecho y a la Constitución. Aquí va a estar el quid de la cuestión porque el respeto a la Constitución ha llevado al deterioro del derecho a decidir, contrapuestos uno y otro, sin llegarse a suficiente ponderación. Bueno, la necesidad es que, y así lo han hecho en países avanzados que van a examinar el derecho de decisión en su interior, el ponderar estos cuatro principios fáciles de concebir, el principio de respeto a las minorías, el principio federal, el principio de respeto al derecho a la Constitución y sobre todo el principio democrático. No es necesario explicar lo que es el principio democrático, simplemente que los métodos democráticos, los fines democráticos y las maneras de elegir democráticas son inexorablemente
supervivientes y sobresalientes sobre cualquier otro principio. Bueno, de la ponderación de estos principios con los principios contradictorios, yo no digo que unos sean buenos y otros malos, sino que están en contradicción constante, el principio de indisolubilidad del Estado, no hay más que recordar el artículo segundo de la Constitución Española, la Declaración Republicana Francesa de 1789, la República es una e indivisible, y que nadie pretenda tocar este axioma. Lo tocaron los argelinos y en 1962, en los Tratados de Vienne, Argelia se separó. Luego la República no era tan una e indivisible. Pero bueno, en principio, al menos a nivel constitucional, si hay una proclamación terminante de la indisolubilidad del Estado y de la soberanía concentrada. ¿Qué es esto de la soberanía concentrada? Que la soberanía es del pueblo español y de nadie más. La soberanía se concentra en un demos, en un grupo de ciudadanos que representan a la totalidad por medio del sufragio universal, y eso es intocable. Por lo tanto, estos principios que acabo de hacer alusión y que son los que están jugando, por ejemplo, en el sistema español actual, ahí tenemos el caso del País Vasco y de Cataluña, la defensa ultranza del statu quo territorial frente a las exigencias de base de minorías dentro del Estado, la petrificación de la legalidad, que se concibe, empezando por la propia Constitución, como algo inatacable, inamovible, por los siglos de los siglos. Esto es algo que verdaderamente ya lo habían denostado los padres de la Constitución norteamericana, los grandes promotores de la República Federal. Uno de ellos, Adams, decía, bueno, es que mantener intocada la Constitución por generaciones es como que yo, abuelo, me ponga el mismo abrigo que tenía a los 4 años siendo nieto de otro abuelo. Hombre, puedo salir a la calle con un abrigo 80 años inferior en edad, pero no saldría muy bien a efectos de calentarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el tema. La petrificación de la legalidad es otra de las consecuencias del mantenimiento del statu quo. Definición del derecho a decidir en el momento presente. He dado pautas. Diferenciación del derecho de autodeterminación. Bueno, una definición que me ha parecido muy convincente, además de un libro serio, de 4 analistas catalanes juristas de muy diversas facetas jurídicas, catalanes, ya lo he dicho, en el año pasado. Es una definición que de alguna manera significa clarificar lo que es este derecho. El derecho de decisión es un derecho individual. Esto se preocupan mucho los catalanes en decirlo, porque al ser un derecho individual puede tener unos mayores grados de protección. Bueno, pero el derecho individual se convierte en un ejercicio colectivo en el momento de su plasmación. De una comunidad territorialmente localizada y democráticamente organizada. Vuelve a salir la democracia como una necesidad. Que permite expresar mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el marco institucional de dicha comunidad, incluida la posibilidad, estamos en Cataluña en el 2015, de constituir un Estado independiente, hasta el extremo de llegar a constituir un Estado independiente. Bueno, lo que voy a hacer es ir perfilando lo que es el derecho a decidir, no ya con declaraciones pomposas, esta es una excelente declaración, pero no deja de ser un tanto retórica, hacerlo a través de la praxis europea, rica en declaraciones del derecho a decidir, aunque el principio técnico se encuentre en Canadá, como vamos a ver también a continuación. Canadá tiene su conflicto con la provincia de Quebec. Pues bien, ahí, y es fundamental hablar de un referee, de un informe del Tribunal Supremo canadiense, para ver cómo se plantea la cuestión para el futuro inmediato. Estamos en 1998, por lo menos hasta el 2016. Entre sacar, por lo tanto, una serie de claves esenciales de esta praxis del derecho a decidir, y empezar diciendo que el corolario primario y esencial del derecho a decidir es la radicalidad democrática. Ahí se han apoyado todas las pretensiones y ahí es donde se ha aceptado el terreno de juego. A través de un principio igualmente democrático, a través de un principio individual,
que es el derecho a poder elegir a tus representantes políticos, a la participación política y a la libertad. Derecho a la libertad, que es una constante y que está a favor de este derecho. Se trata, por lo tanto, de una visión cosmopolita, de rebajar algo que había sido esencial desde la Revolución Francesa, la primacía intangible del Estado sobre cualquier otra consideración política. Lo que requiere, y este es otro de los grandes principios que se manifiestan en todos los procesos, una interpretación evolutiva de la Constitución. Algo que habían exigido ya personas como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón o Ernest Lluch, cuando hablan de la necesidad de una interpretación amplia y flexible de la Constitución. Bueno, lo que está haciendo además masivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un magnífico tribunal que lleva a cabo en defensa de los derechos humanos una interpretación evolutiva de la legalidad. Coge la legalidad, la acepta, pero después la interpreta en el sentido más favorable de los derechos humanos. Y en todo caso, y esta es otra constante que va de la mano, absolutamente de la mano del principio democrático, no a la violencia en los procedimientos. Para eso está el principio democrático, para articular sistemas de elección, de referéndum, de lo que fuera. Instrumentos de realización del derecho de decidir, el referéndum, que puede ser de soberanía, puede ser consultivo, las elecciones democráticas y representativas, es el caso de la independencia de los países bálticos, que mediante elecciones ganaron de calle los partidos independentistas. Bueno, pues el Parlamento que surge declara la independencia y hay un referéndum del pueblo para asumir esa independencia. Y por último, y dejando al margen los procedimientos revolucionarios que también han existido, he citado Argelia. Argelia llega a su independencia mediante una auténtica revolución contra el sistema francés. Bueno, el último es el DUI, que no es, a mí me sonó un tanto a otro tema, pero bueno, es la Declaración Unilateral de Independencia. Reunido el Parlamento de la Nación tal, pues declara la independencia. Bueno, otra de las grandes cuestiones, referido a, sobre todo a las consultas, a los referéndum, es quién es el sujeto implicado. Bueno, pues la contestación es masiva en todas las circunstancias. Escocia, Gales, Montenegro, Kosovo, etc. Es el pueblo, de alguna manera, a quien se consulta y quien está detrás de esa consulta. En la treintena de referéndums, desde el primero de Liberia a Puerto Rico, que se han celebrado últimamente, la comunidad que presenta la reivindicación es la que va a ser consultada. Esto significa que hay una otra posición, no diría que descartable absolutamente, porque es defendida por ciertos autores británicos. Cuidado, los británicos no dicen tonterías con tanta facilidad como otros que conocemos. Sin embargo, sí preconizan en un momento dado que sea el Reino Unido el que sea consultado en cuanto a Escocia. Bueno, de alguna manera, repito, en esa treintena de referéndums no hay ninguna diferenciación o otra solución que no sea la del pueblo o la nación o la minoría que va a ser objeto del referéndum, la que tiene que ser consultada. Luego el pueblo español, pretensión, por ejemplo, de un autor tan reputado como Santiago Muñoz Machado, en un libro bastante reciente, el pueblo español tendrá otros métodos y sistemas y formas de manifestarse, pero no participando en la consulta de Cataluña o del País Vasco. Y si lo hace así, pues esto significará, y aquí la artillería catalana es muy firme, eso sería que una mayoría, en este caso la población de todo el Estado, pues están marginando a la minoría afectada, a la minoría, en este caso también la catalana. Se está minorizando perpetuamente a los catalanes, lo hizo un tal Vilayosana,
se está, por lo tanto, no haciendo un agravio, sino minorizando definitivamente y por secula seculorum a los elementos personales que ocupan un territorio objeto de referéndum. Tampoco se puede, y esto es una pretensión también nuestra digo, de la doctrina celtibérica, el incrustar el derecho de consulta a los pueblos en una reforma constitucional. Es lo que ha pedido el Tribunal Constitucional, o sea que tampoco son cuatro gatos lo que lo piden. No se puede hacer una reforma constitucional en el momento de consultar a los catalanes o a los vascos, porque esto significa dejar en manos de quien tiene las mayorías máximas en el Congreso de los Diputados o en el Senado, hoy en día no tan máximas como hace un año, pero que siguen siendo los que mediatizan todos los procesos y que por medio de las votaciones para esa reforma constitucional echarían para atrás este sistema de construcción de una consulta popular. Siguiendo y entrando ya en cuestión, ya lo he dicho, no voy a hacer una crónica de distintos eventos, que sería todavía más pesado de lo que puede ser esta exposición, sino hacer un resumen de los mismos, intentando sacar los principios y las claves. Ya he hecho notar, hay muchos países que en el siglo XX pasan a la independencia, muchos. En Europa hay esta Islandia, al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la desaparición de la Unión Soviética, pues los países bálticos, los países de la orla soviética, Etiopía, que es un país históricamente con mucha vida, pues se le separa a Eritrea también por un procedimiento de consulta. Nada, no voy a entrar en estas cuestiones, sino en lo que es el momento presente. Ya he hecho notar, y lo volveré a decir, que todo tiene un comienzo, al menos en cuanto al derecho de decidir, de lo que se llamó en su momento el Plan Ibarretxe, muy mal llamado porque no era un plan del Lehendakari Ibarretxe, sino del gobierno vasco, refrendado por el Parlamento vasco por mayoría absoluta. Pero bueno, ahí verdaderamente está el origen iniciático del derecho a decidir. Y cuando comienzo ya a volar por encima de lo que puede ser el derecho a decidir europeo, hay que hacer una alusión, que no es mía, es de un autor francés, al inteligente pragmatismo anglosajón, que de alguna manera, y dentro de los dos grandes ejemplos, Canadá y Escocia, o Reino Unido, que de alguna manera significa que ese pragmatismo va a pasar por encima de la legalidad, de las leyes. Pondré un ejemplo. O sea, la prevalencia de la política sobre el derecho, sobre las leyes, sin que quiera decirse que se contradigan o se opongan a las leyes, sino que esas leyes, pues sí, van a tener importancia, pero secundaria en relación a lo que es la oportunidad política, por utilizar un término. Bueno, la apertura de todo se encuentra en la reivindicación de Quebec. Quebec, como todos sabemos, no voy a explicarlo, es una provincia, así se le llama, de habla francesa, de derecho francés, de religión católica, en el mal soldado Canadá, que es todo lo contrario, es protestante, de lengua inglesa, de derecho anglosajón. Se hacen varias tentativas refrendarias que no tienen éxito y a finales del siglo XX ya hay la gran tentativa, contando con un gobierno de Quebec bastante mayoritario. Y entonces en ese momento viene lo que he dicho antes, un momento clave. El gobierno de Canadá va a solicitar al Tribunal Supremo de Canadá que lleve a cabo un informe, un referí, sobre la reivindicación quebecoa. Espléndido dictamen, del que seguimos viviendo, porque verdaderamente ilumina con su faro a las profundas oscuridades del tema en diversos territorios, va a mediatizar el futuro en este ámbito y en todas partes. La partida es, según el Tribunal Supremo canadiense, que no hay ni en derecho internacional ni en derecho interno un derecho a decidir expreso. Lo que plantean los quebecois es un reconocimiento de un derecho que no existe. No existe en la letra, pero sí existe, y así lo reconoce el Tribunal Supremo, en la realidad política. Si una comunidad territorial, dice el Tribunal Supremo, y cuidado porque el análisis es muy fino y al mismo tiempo muy acertado,
se decanta en virtud del principio democrático, pidiendo ni más ni menos que se le reconozca como nación, incluso como Estado, podía manifestarse esa pretensión por la vía del referéndum, siempre que en ese referéndum, son dos límites que pone el Tribunal Supremo, se lleve a cabo una pregunta clara y se exponga la población afectada por una mayoría igualmente clara. ¿Qué sucede? Pues que esa mayoría se decanta por la independencia. Bueno, pues aquí va a decir el Tribunal Supremo canadiense algo bastante elemental. Dicha pretensión debe ser puesta en la mesa de negociación entre los representantes victoriosos del Parlamento quebecois y los mayoritarios por población del Parlamento canadiense. Y comienzan a negociar. Una negociación que tiene que ser de buena fe. Aquí aparece también esta expresión, de buena fe. No sé lo que sea la mala fe, pero la buena fe, pues podemos entenderla. Que no se trate de impedir lo que pretenda la otra parte por métodos espurios o negativos. Por lo tanto, si el referéndum es favorable, habrá que negociar. Si es contrario, pues no se prevé nada. Y a diferencia de Escocia, como vamos a ver, eso ha significado en Quebec que se diluya el proceso, que de alguna manera el Partido Nacionalista quebecois quede pendiente de una nueva circunstancia que no se ha producido y, por lo tanto, está ahí. He dicho también, y entraré después en el gran tema de Escocia y de Cataluña, que hay una posibilidad de declaración a través de la Declaración Unilateral de Independencia. Se ha planteado en algún caso, en Cataluña se sigue planteando, es que se reúne el Parlamento y decide, en virtud de su mayoría, declarar la independencia del territorio. Aquí hay dos ejemplos, no les voy a prestar mucha atención, pero sí son importantes en la clarificación del derecho a decidir. El caso de Montenegro, que es un pequeño país, no más de 500.000 habitantes, bueno, en algún deporte, me suena el baloncesto, pero vamos, con muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero sin embargo ha sobrevivido y es un Estado. Bueno, Montenegro va a contar en un referéndum frente a Serbia, Serbia es el pagano por la razón que daré a continuación, con la posibilidad de un referéndum apoyado por la Unión Europea y con reconocimiento constitucional en la Constitución inicial de Serbia. La importancia de este referéndum es que se va a establecer dos mayorías. No he entrado hasta ahora en cuáles son esas mayorías. Ha hablado de mayoría clara en el caso de Quebec, pero no hay grandes afirmaciones de hasta dónde se tiene que llegar con estas mayorías. Hombre, sí hay unas dos islas de la Commonwealth británica en el Caribe, que serán preciosas, pero no tienen más de 60.000 habitantes. Pues esto llegaba al referéndum, pero se les exigía dos tercios de mayoría. Ninguna de las dos islas salió de la Commonwealth. Bueno, el hecho es que aquí, para este referéndum, se va a exigir, primero, una mayoría de participación de un 50% y una mayoría de ese más del 50% de participación favorable a la aceptación de la independencia de un 55%. Bueno, votó mucha gente en este referéndum de Montenegro, pero sin embargo la mayoría fue del 55,5%, o sea, por los pelos Montenegro es un Estado. El otro caso es más conocido, Kosovo. Kosovo, como todos sabemos, era el motivo de hablado de una guerra de los Balcanes más, participa la Unión Europea, pero sobre todo participa Norteamérica, que bombardea por todos lados a la República de Serbia, que es la que hasta ese momento es soberana en Kosovo. Estados Unidos va a apoyar la independencia de Kosovo. La Unión Europea es más reticente, pero bueno, el hecho es que se llega a ese referéndum y aquí lo interesante es que hay una declaración de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a instancia de las Naciones Unidas sobre la legalidad o ilegalidad del referéndum y la independencia de Kosovo. Bueno, aquí yo diría que es salomónica o etérea o abstrusa la declaración de la Corte Internacional de Justicia, una corte que no tiene la altura jurídica de un tribunal europeo de derechos humanos, pero bueno, es una gran corte formada por
unos 20 y tantos miembros de diversos países. Bueno, pues va a admitir que la declaración de unilateral de independencia de Kosovo, pues ni es legal ni tampoco es ilegal. ¿Y qué es? Pues eso, cada uno opina lo que quiera. El hecho es que si se cumplen determinados límites, y una vez aparecen el de democracia, el de no violencia, expresión democrática, por lo tanto, bueno, pues hay que aceptar lo que diga esa declaración unilateral de independencia. ¿Ilegalidad de esas declaraciones ilegales, unilaterales? Pues no es que el Tribunal de Justicia se decante por la afirmación, pero tampoco por la negación. De ahí destaque este supuesto que en algunos países, cuando se ha planteado, se ha dicho que era la negación de la democracia y demás instituciones. Bueno, pues ni más ni menos que la Corte Internacional va a ser muy mesurada, se va a medir mucho en el momento de decir si legal o legal. Es la manera de afrontar en un sistema democrático las pretensiones incluso secesionistas. Los anglosajones van a demostrar también, ya lo he hecho notar, el derecho se pone al servicio de la política y va a pasar por encima de diversas barreras que se pensaban absolutamente insalvables. Caso de Escocia. Escocia es otro caso precioso que vale la pena. Acaba de salir un librito de Alberto López de Basaguren sobre la última época de esta pretensión. Pero bueno, ha sido muy citada desde diversas perspectivas, porque verdaderamente es un caso curioso. Escocia consigue un acta de devolución en 1998, o sea, fecha también bastante reciente. No hay una constitución escrita en el Reino Unido, sin embargo viven tan felices. Aquí vivimos siguiendo el modelo revolucionario francés de una constitución como ley de leyes. Bueno, pues en el Reino Unido no se han tomado la molestia de hacer esta constitución, sin que ello no signifique que existen convenciones constitucionales o afirmaciones democráticas irrebatibles. La soberanía ha radicado en Westminster, en el Parlamento Británico. Y hay un dato absolutamente trascendental, que es la subida acelerada y considerable del Partido Nacionalista Escocés. Lo diría con sus iniciales inglesas, el SNP. El SNP, que nace en los años 70, tiene en las primeras elecciones a las que se presenta un solo diputado, que hace unas frases muy bonitas, los escoceses no sé cómo, pero tienen una habilidad especial a adornar la triste política con brillantez literaria. Bueno, y sin embargo, en las siguientes elecciones va subiendo. La segunda saca 7, las terceras saca casi mayoría absoluta, las cuartas mayoría absoluta y las quintas, que fue el año pasado, va al copo. El copo es 56 diputados de 58. Hombre, por el juego de mayorías, pero verdaderamente demuestra esa subida. El Partido Nacionalista Escocés pasa de una primera reclamación de mayores poderes a una segunda, que es lo que sucede también en Quebec, a un referéndum por la independencia. Un referéndum que además pues debe ser realizado con el consenso con las instituciones británicas y, por lo tanto, con toda la legalidad. Las posiciones son claras y libremente expresadas de los gobiernos enfrentados. Están enfrentados porque el gobierno británico, naturalmente, no quiere la independencia de Escocia. Queremos seguir juntos, es la máxima expresiva de su política. Y el gobierno escocés. Voy a leer dos manifiestos de ambos gobiernos. El gobierno británico. Queremos seguir juntos en el Reino Unido, todos cogidos de la mano. Bueno, esto es un añadido mío. Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Pero es así, cuidado porque se va a reconocer un hecho ineludible, es así que el gobierno escocés tiene otro punto de vista y también, siendo así que posee la mayoría absoluta del Parlamento escocés, luego admitamos el referéndum del pueblo escocés, que decida sobre su opción preferida. Eso sí, también el requisitos del referéndum legal, equitativo y decisivo. Posición del gobierno escocés a través de un libro blanco. La independencia significará, porque ya plantean el tema de la independencia, significará que las decisiones sobre lo que ocurre en Escocia y para Escocia serán todas adoptadas por el pueblo
que más interesa por Escocia. Esto es el pueblo que vive, trabaja y educa a su familia en Escocia. Bueno, hay que hacer notar que la campaña no fue alarmista hasta el final. Ya al final los autores han dicho que sí, hay una cierta pasada, porque cuando se vio peligrar la posición unitaria se sacaron los cañones del alarmismo. No fue fóbica, no hubo ataques personales prácticamente, no se descalificó, al contrario. Se trataba de convencer a los indecisos mediante la razón. Los indecisos van a estar en un elenco que eran los votantes del Partido Laborista. El Partido Laborista ha sido mayoritario en Irlanda pues hasta la emergencia triunfante del Partido Nacionalista Escocés. El Partido Laborista no era independentista, no lo fue. Pero ¿qué va a ocurrir? Que de alguna manera va a ir subiendo el grado de adhesión al independentismo de los votantes laboristas hasta llegarse al extremo de que la mayoría de los laboristas se proclamaban independentistas. Esto va a producir una subida enorme del voto sí a la independencia, que en los últimos momentos, en las últimas semanas, se va a hacer mayoritario en las encuestas. Digámoslo claramente, una cosa son las encuestas y otra las elecciones. Pero al menos en las encuestas el susto es mayúsculo, porque los partidarios de la independencia son mayorías. El alarmismo es un producto natural de este miedo. Nadie pensaba en Westminster y en el gobierno británico de que iba a ganar el voto independentista, y el hecho es que está a punto de ganar. Bueno, pues hay ahí una doble posición. Por parte del gobierno conservador, y lo hará así inmediatamente, se va a proclamar que si gana el no a la independencia se van a producir una devolución de poderes a Escocia, que va a pasar a convertirse en el primer país descentralizado del mundo, que es mucho decir. Por lo tanto, no sucede la contrarreforma, no sucede que salgan a la calle pues los partidarios de la Unión con banderas de la Unión Jack, etcétera, etcétera, sino que los propios tres grandes partidos unionistas dicen, bueno, pues si gana la independencia, no sé lo que vamos a hacer, pero si gana la actitud contra la independencia, vamos a devolver más poderes a Escocia. Y por parte del Partido Nacionalista Escocés, el SNP, va a haber una postura también pragmática y inteligente, que va a ser una especie de independencia light. ¿Qué ocurriría si aquí la jefa de Estado de Cataluña sigue siendo el rey de España? Pues bueno, allí se va a proclamar que la reina de Inglaterra, la reina del Reino Unido, es la jefa de Estado escocesa. Lo mismo en cuanto a la moneda va a seguir siendo la libra esterlina, la divisa va a ser la británica, la defensa va a ser también la británica, con una excepción, los submarinos nucleares británicos que vayan a Inglaterra, de luego que no vengan a Escocia. Bueno, es una independencia light, pero es una independencia. También en su momento la independencia de la República de Irlanda fue una muy mediatizada, no fue aceptada por grandes bloques, y de ahí la guerra civil que se produjo a continuación. Pero bueno, el hecho es que, de alguna manera, la primacía de la política sobre la legalidad se consumó. Un ejemplo, aquí el gran obstáculo ha sido que cuando Cataluña quiso convocar un referéndum, pues dijeron que no tenía competencias, y se lo dijo ni más ni menos que el Tribunal Constitucional. Bueno, pues lo mismo sucedió en Escocia. El gobierno británico dijo que no tenía competencias. Pues entonces lo que le pidió el Parlamento escocés es que se las delegara. Hubo una petición, como aquí se hizo, al Parlamento de Westminster, y el Parlamento de Westminster accedió a la delegación de convocar un referéndum a las autoridades escocesas. Bueno, algo impensable. Bueno, el resultado del referéndum todos lo sabemos, porque fue el año pasado, participación altísima, un 85%, pero resultado claro a favor de la no independencia, un 55,3% frente a un 44,7%. Esto produjo que el Partido Nacionalista Escocés se va a replantear su política, deja de ser partidaria del referéndum,
del referéndum de secesión, del referéndum soberanista, y pasa a hacer política de apoyo al estado de bienestar, al no recorte que estaba llevando a cabo el Partido Conservador británico, no recorte de los grandes servicios públicos. Esto es un cambio que le va a dar ese éxito enorme en las elecciones al Parlamento de Westminster, de que 56 de los 58 diputados de Escocia fueran del Partido Nacionalista Escocés. Bueno, es un tema de todas maneras abierto, oscilante, cambia, aunque las pautas son más poderes a Escocia, sobre todo en la cuestión financiera, que es donde falla más el apoyo sustentador de la independencia escocesa. Y también hacer notar, me lo he pasado, que en la campaña, si bien fue una campaña civilizada y magnífica, véase como se vea, sí se tocaron puntos por el gobierno británico, por ejemplo, cuestionar que se pudiera mantener el sistema de pensiones en Escocia si esta cedía a la independencia, o que el sistema bancario escocés, que abarca la mayor parte de los bancos británicos, pudiera mantenerse igual en una Escocia dentro del Reino Unido o una Escocia independiente. Bueno, son detalles que llevan, por ejemplo, que que en el referéndum, y ahí me remito a Alberto López de Basauri, la parte de más miedo para el futuro, que no es la que tiene más futuro, sino la que tiene menos, ¿qué me va a pasar? ¿Mis pensiones? ¿Qué me va a pasar? Fue la que votó más, hasta extremos de un 30% más, que la parte más joven, que votó masivamente en independencia. Y está el voto femenino. Ya lo si alguien tiene curiosidad, se lo diré. Pero bueno, digamos que tampoco fue muy favorable a la independencia. Esta es la primera reivindicación que se plasma hasta el momento final. La primera en el tiempo fue esa historia de una frustración que fue el planteamiento del gobierno del Parlamento Vasco a través de una propuesta de reforma estatutaria, y no se pretendió ir a declaraciones de independencia ni a nada similar, se pretendió seguir la vía de una reforma del Estatuto de 1979, una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, tres de los diputados de entonces, no sé lo que era Bildu en aquel momento, votaron a favor de la propuesta del Lehendakari Ibarretxe y del gobierno vasco. Se pretendía conseguir el estatuto, una libre asociación con el Estado español. Lo de libre asociación no es algo maligno, es el régimen de Baviera en el Estado Federal Alemán o el Puerto Rico en cuanto a Estados Unidos. Son estados libres asociados. Bueno, digamos que se actuó en este tema, todos recordaremos el Lehendakari Ibarretxe en una esquina y los partidos políticos definiéndose en contra por una absoluta mayoría. Fue, de todas maneras, un primer lanzamiento que tendría continuación inmediata con Cataluña. Hombre, hay que denotar el respeto escaso que hubo en esta afirmación del Congreso de los Diputados en cuanto a la voluntad del ente infraestatal, la falta de elegancia política perceptible en Quebec o en Escocia. Bueno, el hecho es que está de un carpetazo echado abajo y no sabemos más del asunto. Cataluña, bueno, ya me he pasado del tiempo previsto, no voy a hacer un famoso manifiesto británico muy preclaro en palabras de Pedro Miguel Echenique, pero voy a acabar, eso es lo importante. Cataluña, bueno, pues Cataluña tiene clarísimamente un origen de su pretensión última, no de las anteriores. Cataluña ha tenido también un estatuto de autonomía en el año 32. Hay que seguir la historia catalana para ver una historia de desencuentros con instituciones españolas. Como decía don Manuel Azaña, cada 40 años no nos queda más remedio al ejército español que bombardear Barcelona. Y eso, la verdad es que era una afirmación excesiva, más en una persona como don Manuel. Bueno, el hecho es que se produce un cansancio total del estatuto último, que es de 2006. Ese estatuto que fue cepillado, en expresión del presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, todos recordaréis quién la hizo, si alguien no la recuerda, pues no me importa decirlo, Alfonso Guerra,
fue atacado directamente por las instituciones centrales en términos muy unitarios en defensa de la legalidad centralista, Congreso, Senado, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, cuando hacía falta, Consejo de Estado, que también va a elaborar informes unitarios y va a servir para lo mismo. Se va a manifestar ya en estos momentos también una postura de recentralización de competencias, algo que ni se avizora en otros contextos, que aquí significa que determinadas competencias que han pasado a las comunidades autónomas, sobre todo en educación, en sanidad, tienen que volver para su mejor gestión a las instancias centrales. Es una reacción frente a la reivindicación catalana y la Constitución va a ser el gran obstáculo, la línea insalvable. El Tribunal Constitucional va a ser decisivo, no voy a entrar en el juego de sentencias porque es numeroso, tanto en el caso vasco, pero todavía más en el catalán. Simplemente hacer notar, aquí algunos vivieron aquellos momentos, en los años 80 el Tribunal Constitucional va a ser un tribunal compuesto por prestigiosos juristas y liberales. Y van a hacer sentencias como la de la LOAPA, que se va a cargar un proyecto de ley, vamos, una ley ya aprobada por las mayorías del Estado, Partido Nacionalista Popular más Alianza Popular, Partido Socialista. Bueno, aquello es impensable en el momento presente. El Tribunal Constitucional es un bloque unitario y muy disciplinado. A veces de alguna manera se separan determinados votos, pero por ejemplo en el tema de la reivindicación territorial no hay tal separación. Hacer notar también que la reivindicación catalana es una reivindicación llevada por instituciones civiles, la Asamblea de Cataluña, Òmnium, etcétera, etcétera, con una increíble capacidad de movilización. Un autor inglés decía, pero bueno, estas manifestaciones tan masivas y tan seguidas no existen en Europa. La verdad es que desde aquí las veíamos como algo impensable, ¿no? 1,5 millones de personas, según la policía municipal, pero bueno, serían algo menos, pero enormes masas que salían con sus banderas. Bueno, hay una primera consulta, esto ya es algo, no es historia, sino es algo reciente, que vota muy poca gente, el 37% del censo, 1,900,000 votos afirmativos, y que la reacción centralista va a ser llamar al fiscal general para que presente una querella contra el presidente Mas y contra dos miembros de su gobierno. O sea que es una reacción de decir, no solo nos vamos a hacer caso, sino que atenernos a las consecuencias. Y haría notar una institución catalana que se crea en este momento, el Consejo por la Transición Nacional, naturalmente en catalán, no lo digo así, pero presidida por un gran jurista, Viver Pi Sunyer, que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y que verdaderamente es el que ha llevado el peso jurídico de la reivindicación catalana. Se asume el principio democrático, se lanza la idea de que en caso de que no se concedan, como no se van a conceder la posibilidad de convocar referéndum, pues se vaya a elecciones plebiscitarias. Elecciones que no han tenido el éxito esperado porque ha habido más mayoría de votos no favorables a la independencia. Y de ahí el bloqueo total por negativa a cualquier alternativa cara a las instituciones catalanas y la situación absoluta de impas. Movimientos posibles. Bueno, pues en Cataluña sí se están enunciando desde diversas perspectivas. De don Joaquín Tornos, que es un hombre del PSOE, vamos, del PSC, pues a otros de diversas corrientes ideológicas, pues han avanzado, pues en especial manteniendo las virtualidades del principio democrático, de la negociación, regulando o haciendo posible, como en Escocia, un instrumento de democracia directa como es el referéndum, valorar como necesaria e ineludible un espacio de negociación de buena fe, sacar del marco de juego político la Unión Europea. Aquí sí se jugó también el caso escocés. Si Escocia es independiente, le decían los juristas británicos, va a salir de la Unión Europea. Reacción de los juristas escoceses, no, vamos a seguir siendo un Estado dentro de Europa, de la misma manera que el resto
así se le llama además políticamente, del Reino Unido, pues sigue dentro de Europa, a pesar de que ya no es el mismo Estado. Es claro que los catalanes, hay una expresión de hazaña, diciendo, cuidado, los catalanes, ¿qué es lo que quieren? Pues vivir de otra forma dentro de España. Bueno, el decurso inmediato nos ha demostrado que no es tan claro dentro de España, pero sí quieren vivir de otra manera. El PSOE, claramente, y sobre todo en nivel político, pero también en académico, se ha lanzado hacia un federalismo que supusiera un nuevo estatus de relación con Cataluña. Bueno, esto se intentó también, y es un ejemplo desgraciado, del que me arrepiento inmediatamente, dar una carta de autonomía, un estatuto de autonomía a Cuba en 1898, cuando ya los americanos habían desembarcado en Guantánamo, cuando ya los insurrectos mambises dominaban todo el este de Cuba, sobre todo de Santiago. Bueno, no era oportuno, despertó la hilaridad de las personas que tenían que recibirlas. Y curiosamente, los dos generales españoles que llevaron a los insurrectos cubanos esta propuesta del presidente el liberal Sagasta, pues se le rieron a la cara. ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Estamos jugando aquí a pegar tiros? Bueno, el hecho es que amenazaron con fusilarlos, al final los dejaron libres, pero era evidentemente una salida extemporánea y ya no tenía razón de ser. Yo me adhiero a lo que dijeron en su momento, hace ya bastantes años, Ernest Lluch y Miguel Herrero. Necesidad de un constitucionalismo útil, no un constitucionalismo barrera, frontón, muro, sino un constitucionalismo que sirva para las mejores necesidades y derechos del pueblo, para conseguir una convivencia dúctil. Este es un término de Faber-Gresky muy afortunado. Recuperar, esto lo digo ya, el espíritu de la transición democrática, el espíritu de consenso, de flexibilidad. Hay que hacer notar que el Estatuto de 1979, pues también hay algunas personas que recuerdan aquel estatuto, tuvo hasta 120 motivos de desacuerdo del partido en el gobierno, en aquel momento Unión del Centro Democrático. Todo el estatuto era cuestionado en el momento de discutirse en la Comisión Constitucional del Congreso. Y sin embargo triunfó ese espíritu entre las dos grandes instancias negociadoras, la de la Moncloa entre los dos presidentes, Suárez y Garaikoetxea, y la técnica que proporcionaba los argumentos técnicos. Fue posible, a pesar de 120 motivos de desacuerdo. Bueno, pues, había bastantes menos motivos de desacuerdo cuando se objetó al estatuto del Dakar Ibarreche en el 2005. Y sobre todo, y esto tampoco lo digo yo, lo dicen autores catalanes, comenzando por Tornos, frente al inmovilismo y la confrontación presente en Cataluña, se requieren el planteamiento de alternativas pactadas de buena fe, pretendiendo solucionar conflictos abiertos y por el momento irresolutos. Y perdón por que me he ido de la hora, pero bueno. ¿Saben algo más del derecho de vivir? Pues, ¿alguna pregunta, alguna aportación? Un ilustre jurista. Yo tengo una pregunta, o dos. Bueno. Una es, ¿ese enunciado que has hecho de esos catalanes, esos cuatro catalanes? No, son cinco, perdón. Si tengo ahora el libro delante, son cinco. Ni de Escocia ni de Quebec. Exacto. ¿No sería más lógico decir, sin amarres derecho a la secesión, que
es como se ha planteado, tanto en Escocia como en Quebec, como de hecho se está planteando en Cataluña. Y la tercera no tiene que ver con, quizás no tiene que ver con esto, pero se me ocurre al hilo de que has acabado de decir el proyecto de nuevo estatuto. ¿Qué sentido tenía? Me imagino que lo conocerás mucho mejor que yo. La distinción entre ciudadanía y nacionalidad que se planteaba en aquel proyecto, que ese era un elemento que constituye una novedad absoluta en nuestro ordenamiento jurídico y me resultaba que me chirriaba muchísimo. Estas tres. Muy bien. Y espero no haber abusado de ella. No, no, tú nunca abusas de ella. Bueno, la primera pregunta se trata de consultas a minorías nacionales que acreditan una voluntad, y con eso ligaría la segunda pregunta, de cambios territoriales, que puede ser mayor autonomismo, pero últimamente la verdad es que se ha centrado en la secesión. ¿Por qué no se centraliza y virtualiza el derecho de decisión en la secesión? Pues porque, vamos a ver, la gran derrota del referéndum escocés es que tenía una segunda pregunta. Inicialmente es el gobierno escocés el que hace las tres preguntas. Es el gobierno escocés el que hace las preguntas. Entonces hace tres. Una, ¿quiere usted un Estado independiente? Segunda, ¿quiere usted un aumento de poderes y competencias del gobierno y parlamento escocés? Y tercera, no quiere. Quiere el statu quo. Camerún retiró la segunda pregunta, que era, ayer hablábamos de ello, probablemente la que hubiera salido más votada, probablemente, no sé. Pero el hecho es que le interesaba ese radicalismo dualista al gobierno inglés para quitar votos a la mayoría pro-escocesa. Bueno, no es, o sea, es un poco reduccionista todavía el hacer del derecho de decidir derecho a la secesión, aunque en la práctica está siendo así, son ya escasos los territorios que se conforman con un estatus de autonomismo político avanzado. Que conste que el Estatuto de Autonomía del País Vasco del 79 sigue siendo un paradigma en materia económica, ¿no? Se conoce en Europa un sistema paralelo o equiparable a lo que es el concierto económico, pero tiene déficits también en otros terrenos. O sea que un avance por un mayor competencialismo en los grandes temas es posible. Has hecho una pregunta, bueno, es que estamos hablando, repito, de referéndums, por decirlo de algún modo, nacionales. Eso no lo has dicho, la primera definición que has hecho de... No, pero bueno, se podría decir. Ante tu pregunta, la hago. No es un referéndum local, que eso se permite hacer en el sistema español con autorización de las instancias centrales, pero tú puedes hacer un referéndum sobre la traída de aguas o la eliminación de enclaves en el municipio de Busturia, que es un tema que me toca muy de cerca. No voy a decir mi posición, pero bueno. El hecho es que esos referéndums se pueden hacer. Están previstos en las leyes de régimen local. Estamos ante referéndums políticos de alta densidad. Tercero, ciudadanía y nacionalidad. Yo creo que aquello sí fue un engorro porque complicó las cosas, de acuerdo contigo. Pero bueno, era claro que se pretendía dar la ciudadanía a todos los vecinos, o sea, que la ciudadanía fuera absolutamente general, y la nacionalidad a aquellos que quisieran tener la nacionalidad vasca. Por ejemplo, en la diáspora, se podía ser nacional vasco, y por ahí se avanzaba. De todas maneras, aquello confundió mucho. Los enemigos del estatuto lanzaron que se quiere discriminar a los que no tienen nacionalidad vasca, etc. No, ahí se decía tajantemente, todos aquellos que tengan la ciudadanía vasca tienen todos los derechos políticos. Sí. Pasado, aquí
aquí había una diferencia muy clara cuando se hablaba de autodeterminación entre autodeterminación y luego posibilismo. Autodeterminación como principio estratégico, como principio doctrinal, y luego el posibilismo, pues que podría ser bajo la autonomía constitucional o bajo la autonomía foral, etc. Esto, durante la transición, este problema se planteó. Se planteó esta dualidad de autodeterminación o vía foral, a través de la llamada enmienda foral que se debatió en el Parlamento y dio lugar a la disposición adicional primera, muy rebajada respecto de lo que pretendían los parlamentarios vascos, pero bueno, que al final lo que salió pues demostró tener una virtualidad porque permitió hacer un estatuto vasco distinto, por lo menos en el capítulo hacendístico, que fue clave, sobre todo en el desarrollo que tuvo con la ley de concierto, pero también en otras cuestiones de policía, educación, televisión, etc. Bueno, ahora con el derecho a autodeterminación estaba en la recámara como un principio irrenunciable, no manejable en función de que ni había una coyuntura europea, ni estatal, ni incluso dentro del país, porque no había mayorías, bueno, para las cuales pudiera ser útil el principio de autodeterminación. Has citado a Lluch y a Herrero de Miñón. En este momento Herrero de Miñón está muy irritado porque él entiende que hay una contraposición entre el derecho de decidir y foralidad, o ese concepto que nadie ha explicado todavía de nación foral, que está circulando. El derecho a decidir supone que uno no tiene condicionamientos y opta libérrimamente respecto de su propio estatus. No está condicionado, teóricamente al menos, por la existencia del Estado. Sin embargo, la foralidad o la nación foral implica que constitutivamente el pueblo vasco entiende que su relación con España se basa en el pacto. Eso requiere dos sujetos: España, País Vasco, que pactan. El derecho a decidir, en principio, no tiene en cuenta lo segundo. Y por ello, yo le escuchaba no hace mucho tiempo decir: habrá que optar o por una vía o por otra. Las dos vías, manejarlas al mismo tiempo, lanzar al debate público ahora como cuestión principal el derecho a decidir, pues. ¿Qué efecto va a tener sobre lo que ya tenemos y sobre una línea de progreso autonómico que estaba en el foralismo y en el pacto? Bueno, simplemente lo que quisiera constatar es que hay una articulación difícil entre el derecho a decidir y el foralismo, la nación foral, etcétera, que parte de otros presupuestos. Muy interesante lo que dices. De hecho, es que el proyecto de estatuto de Lehendakari Ibarretxe habla en su cabecera de un pacto con el Estado. Un pacto igual que signifique un régimen de relaciones bilaterales. Los catalanes también han ido por, no el pacto foral, pero sí por el régimen bilateral y un sistema de especialidad en materia competencial, en virtud de ese pacto. Pero bueno, lo que dice es, claro, nos movemos un terreno muy resbaladizo. ¿Qué significa, de hecho, decir qué es lo que están tratando de conseguir todos los pueblos que están teniendo una movida muy considerable, desde luego desconocida en otras épocas, en esta materia? El estatuto, el referéndum escocés o el de Quebec, por su gran implicación ciudadana, es algo desconocido en el mundo de las relaciones intraestatales. Y su pretensión es el derecho a decidir, como decía, pues como el derecho de secesión. Vamos, como consecuencia, el derecho de secesión. Y eso es lo que nos interesa. Los catalanes, ¿qué han dicho? Pues nos ha fallado un estatuto de autonomía, incluso el reformado, el del 2006, no hay por dónde cogerlo.
vamos a ir al derecho de decidir, que nos llevará al derecho de secesión. Y están planteando referéndum soberanista en este momento sin mayores restricciones. Nosotros tenemos detrás todo nuestro pasado foral, que claro, se han basado en otros parámetros, como se vio en el Estado de Autonomía, en la Constitución con la disposición adicional primera y en su plasmación en el Estatuto del 79. Como muy bien has dicho, hay el tema del concierto en cabeza o del convenio en Navarra, pero después pues una serie de competencias y sobre todo la organización interna, que es la de los territorios históricos, juntas generales, diputaciones forales. Eso no hay en toda España ni que se le acerque ni se le aproxime. Pensamos que había algo de pacto en este sentido. Tú has explicado que al final ni se sabía de la moneda. La reina seguía siendo reina. El ejército seguía siendo prácticamente el mismo. No solo por el marco de la OTAN, sino que, como tú has bien precisado, excepto los submarinos atómicos, todo lo demás más o menos seguía igual. De tal manera que parecía que la diferencia entre el sí y el no, desde el punto de vista de los hechos, pues no era muy significativa, no iba a cambiar mucho la vida de las personas. Y ahí sí que tocamos un tema que es central. Lo que se jugó al final, o daba siempre impresión, pese al hecho que al final hubo unas amenazas sobre los soldados, etc., pero daba la impresión de que al final era un problema de sentimiento de motivación simbólico, y que es lo que se estaba jugando, porque si la diferencia era tan pequeña, y sin embargo, efectivamente, la palabra independencia, de alguna manera, era lo que jugó el papel ahí central, porque yo pensé que podía ganar la independencia precisamente porque se habían hecho todo lo posible para decir la vida práctica esto no. Pero, y esto es un hecho que concretamente en Cataluña en estos momentos da la impresión de que las dos partes, respecto a esa palabra concretamente, están muy poco dispuestas ambas partes a jugar, exponiéndose a perder, por así decirlo. Porque claro, para caer un juego libre hay que exponerse a perder. Y esto es lo que hace que yo sienta que hay una especie de bloqueo. No hay que pensar que incluso con la diferencia de culturas enorme, yo vivía entonces, yo fui muy pequeño, muy joven a Francia, fue necesario un de Gaulle para que el pueblo francés asumiera. Y eso, incluso simbólicamente, fueron rupturas tan terribles como la amistad entre Sartre y Camus, por ejemplo. Sí. Es decir, que hay un problema de sentimiento de motivación simbólico que es el que complica muchísimo las cosas. Por lo menos en lo que ahora se vive en Cataluña, por eso yo soy bastante pesimista respecto a que haya una salida, dijéramos, que podríamos llamar razonable, porque el sentimiento de motivación que puede experimentar una parte u otra, hace que yo creo que ninguna de las dos partes está dispuesta a causar.
Sí, y sin embargo el petróleo y el gas del norte iba a pasar a manos escocesas al 100%. ¿Eh? Sí, sí, eso es verdad. Sí. Sí. Ya había dejado de tener la importancia que tuvo. Sí. José Luis. Ese riesgo de que cuando por la vía democrática y con los elementos que ha señalado no se alcanzan las reivindicaciones que uno quiere con un respaldo suficiente de la población de alcanzar, pues se busque por vías que no sean estrictamente democráticas, incluso violentas, es algo que puede suceder también en Europa. Y de hecho hay ejemplos, no demasiado recientes, en los cuales que, bueno, pues ha habido guerras muy cercanas. ¿En qué medida la existencia de la Unión Europea no podría ser un cauce para el establecimiento de los procedimientos que habría que seguir cuando un territorio dentro de la Unión Europea, sin querer dejar la Unión Europea, porque no quieren dejar la Unión Europea, los territorios que ahora mismo declaran su derecho a separarse, ¿no? ¿En qué medida no debería ser, con ese objetivo, con el objetivo de garantizar la paz dentro de Europa, ¿no?, un cometido de la Unión Europea de establecimiento de los procedimientos y la clarificación, en la línea canadiense, ¿no?, de cuáles son las reglas de juego cuando un territorio quiere pues, tomar una decisión de ese estilo? Sí, bueno, es el gran tema que surgirá dentro de poco. ¿Qué va a significar la independencia de un territorio europeo del Estado matriz? Eso se planteó con Escocia en sus últimos momentos porque hubo llamamientos de Cameron y de la instancia de Westminster a las instancias comunitarias europeas. Estas no entraron al trapo, vamos, se negaron a decir, pues va a pasar que Escocia va a tener que solicitar su entrada posterior, tal. No hubo, salvo una declaración de aquel portugués Barros, que sé si se definió, pero todo el resto se mantuvo al margen. O sea, que es un tema abierto y que verdaderamente es importante. Europa puede entrar en estos procesos siempre que no sean de lucha violenta y, hombre, no decantarse por uno por otro, pero sí que hacer que los cauces sean fáciles, pacíficos y democráticos. Pues lo puede hacer. ¿Lo va a hacer? Bueno, en estos momentos Europa tiene bastantes complicaciones, empezando una vez más con el Reino Unido. Cuando el tema se pacifique también, y yo creo que sí, que lo que tú hagas. Es decir, ha habido momentos en que el referéndum escocés estuvo a punto de intervenir. Bueno, yo no tengo fuentes particulares, simplemente me remito a algunos trabajos que he leído por ahí. Estuvo a punto de intervenir en el referéndum escocés. No en el sentido de acabar con ese referéndum por una de las dos posiciones, sino de facilitar la libre albedrío de los escoceses en ese procedimiento. Yo creo que es clave lo que acabas de decir. Has hablado en un momento del derecho a decidir como derecho individual, aunque se ejerza luego colectivamente. Vamos, mi pregunta o mi comentario es de la lógica, que tiene mucho que ver con el derecho, claro está, ¿no? Entonces diríamos siempre subyace la lógica a cualquier legislación, y claro, en este caso me da la impresión que se parte del principio, lo voy a llamar, de la pertenencia única, hablo desde el punto de vista del individuo, o sea, es decir, un individuo pertenece a una única comunidad o a una única nación, pero hay casos en donde uno tiene doble nacionalidad, sin problemas, ¿verdad? Por eso está reconocido perfectamente bien. Y creo que en Cataluña ya surgió este debate, y era, yo no lo he seguido, pero me interesa mucho desde el punto de vista lógico, ¿qué sucede o sucedería con aquellas personas que están a favor?
favor de la independencia de Cataluña, pero ellos, en tanto personas o individuos, quieren pertenecer a España y a Cataluña, ¿sí? O sea, tener la doble nacionalidad. Si está contemplado esta posibilidad, y supongamos que fuera mayoría, entonces, ¿qué sucedería? Pues libre decisión, que tomen la decisión a través del referéndum en el que se contemplen todas las salidas posibles. Bueno, yo creo que no tiene por qué decir independencia sí o no, como se ha dicho en el caso. ¿Quiere usted que Cataluña sea un estado independiente? Esa era la pregunta única. Pero doble nacionalidad. Sí, sí, sí. No, pero es que sería otra manera de plantear esa pregunta. Sí. Pero de dos estados. Sí, sí. Independencia a dos estados a la vez. ¿Lo acepta la Declaración Mundial de Independencia? ¿Contempla eso? Esa es mi pregunta. Bueno, ¿lo acepta? ¿Está explícito? Creo, vamos, en todo caso fue un debate, es explícito. Lo dijeron que si hubiera una independencia de Cataluña, el que quisiera seguir siendo español podría tener la doble nacionalidad. El problema es al revés. El problema sería incompatible. Vamos. Si el caso de Quebec, está ahora bastante desinflado, pero tiene una singularidad adicional, y es que se convocó dos veces. Es decir, se quedó marginalmente por debajo de la primera y hubo un ánimo, en algo así como 10 años, de convocar una segunda, no recuerdo bien. Sí. Y justamente fue después de repetir lo mismo y de no aclararse la situación en la segunda, en la que todo quedó diluido y en ese momento no sé cómo está. Pero esto plantea el tema de cómo un derecho a decidir o variantes puede, digamos, recurrirse en el tiempo. Quiere decir que se pueda repetir. Porque, claro, la situación no es muy simétrica si uno puede repetir de manera indefinida. Entonces, ¿cómo está el caso? ¿Qué es lo que enseñó el caso Quebecoa? Porque una de las respuestas de Ottawa, cuando hubo el segundo, es que no se permitiría un tercero si no se dieron no sé qué condiciones. Cambio de circunstancias, sí. Bueno, es otro de los temas que de alguna forma vertebra el derecho de decisión. ¿Hasta qué punto? ¿Se puede presentar un referéndum cada año? No. Eso es, ¿cada 5 años? Lo que de alguna manera está claro es que cuando cambian las circunstancias en gran medida, por ejemplo, el Reino Unido se marcha de la Unión Europea por decisión del referéndum del pueblo británico. Escocia quiere pertenecer a la Unión Europea, lo ha dicho las instancias escocesas, el partido en este momento prácticamente único en Escocia. Bueno, pues lo está diciendo la Sturgeon, la gran primera ministra escocesa, que está demostrando unas cualidades enormes. Bueno, pues está, lo ha dicho, Escocia irá a otro referéndum de soberanía, porque el cambio de circunstancias es total. Estamos dispuestos a seguir con la libra esterlina, pero que nos impongan la libra esterlina, no. Y probablemente con el euro saquemos mejores productos que con la libra esterlina. Kiko. Bueno, yo quisiera ligar mi intervención con la segunda intervención que ha hecho que parece que es cierto esta cuestión. Y es que, bueno, realmente. Realmente en la diferencia de actitud, por ejemplo, del gobierno británico frente al gobierno español, hay algo más profundo que una cuestión que pueda resolverse por vía jurídica. Hay una cuestión realmente de mentalidad. De mentalidad. De mentalidad, ¿por qué? Realmente la política británica se basa fundamentalmente en el posibilismo, en la utilidad, mientras que nuestra política o la política continental tiene una posición absolutamente dogmática. De hecho, el hecho de que la Constitución sea un dogma procede de ahí, son los dogmas, es Dios quien existe. Por tanto, eso sigue perteneciendo, sigue viviendo en nuestra forma de proceder. Y en la práctica británica, evidentemente, eso está absolutamente superado. Por tanto, yo creo que hay que ver el fondo
del fondo político desde el que se arranca para analizar las cuestiones. O sea, no se pueden mezclar las cosas. Es decir, el derecho a decidir del mundo británico tiene que ver fundamentalmente con su concepción económica de la libertad y con su concepción utilitarista de la libertad, su concepción práctica. En nuestra concepción, en la concepción continental europea, tiene que ver sobre el dogma. A partir del dogma, nosotros nos escudamos en lo jurídico, nos escudamos en la Constitución, en todo aquello que dificulte realmente la posibilidad. Entonces, en este sentido, me parece interesante que se vuelva otra vez a plantear o que discutamos sobre estas dos formas diferentes de ver el derecho, lo que es el derecho a decidir, o el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación precisamente se apoya o encuentra su dificultad en que solamente se puede aplicar en las colonias. Y esta es una dificultad, pero que viene, que procede precisamente de esa mentalidad, de la mentalidad de la dificultad, de poner una dificultad para la redención de las cosas. ¿Vamos? Ok. Sí. Bueno, yo al hilo de dos intervenciones que ha habido aquí, una la de José Luis, la encuesta, y otra la relativa a la diferencia entre la distinción entre nacionalidad y ciudadanía. Con respecto a la Unión Europea, José Luis, en este momento no es posible jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, es absolutamente imposible, y incluso es absolutamente imposible que la Unión Europea participe o en algún tipo de acción relativa a resolver los problemas que se están planteando tipo Escocia, tipo Cataluña, jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque los tratados constitutivos de la Unión Europea, desde el inicio hasta el momento actual, todos ellos, todas las reformas, manifiestan que la Unión Europea es una unión de Estados y que todos estos asuntos son asuntos internos de los Estados. El asunto catalán es un asunto interno del Estado español, el asunto vasco, por supuesto, el asunto escocés es un asunto interno, y ese es el mantra en el cual se basan, se sustentan para tratar de evitar y evitar, de hecho, cualquier intervención a este respecto. Otra cuestión es que, claro, no ha llegado todavía a la expresión de la sangre del río. Si se produjese un conflicto como los que se plantearon en Kosovo, como se plantea en Montenegro, etcétera, etcétera, pues imagino que la Unión Europea no tendría otro remedio que ponerse a trabajar y ponerse a plantearse esta cuestión. Pero en este momento, desde el punto de vista jurídico, es absolutamente inviable. Si hablamos desde el punto de vista jurídico, absolutamente inviable, porque hay que tener en cuenta además que son 28 estados. Y hay estados en los cuales no hay ningún tipo de conflicto interno en este sentido, y hay estados con un conflicto muy fuerte, como es el caso español, como es el caso belga, o como es el caso escocés, etcétera, británico. Y entonces sería muy difícil poner de acuerdo a los 28 estados a efectos de cambiar este mantra, porque es un auténtico mantra que permanece desde que se creó la Comunidad Económica Europea en 1959. Asunto interno. Y se basan, y con esto pagan cualquier tipo de hecho. Luego, desde el punto de vista práctico, bueno, pues la Unión Europea, todos sabemos que en este momento no sabe ni dónde está y está aquí, sin entonces, no ya en este aspecto, sino en temas mucho más graves. Por lo tanto, esto es la. Y con respecto al tema de la nacionalidad y la ciudadanía, hay un precedente interesantísimo en Irlanda del Norte. Cuando se hacen los acuerdos de la Semana Santa en Irlanda del Norte, que tienen como resultado la tregua o la desaparición de día, etcétera, etcétera, uno de los acuerdos a los que se llegó era que los ciudadanos de Irlanda del Norte podrían optar, bien por mantener la nacionalidad británica, también por mantener la nacionalidad irlandesa, no de Ulster, sino de Irlanda. Los católicos se ven ligados a Irlanda y los protestantes se ven ligados al Reino Unido. Y consecuentemente, esta es una solución, no sé en qué ha parado, pero este fue uno de los elementos claves que permitió el acuerdo de la Semana Santa que permitió acabar con el conflicto de Irlanda. Y es que además cada vez es más normal que se produzca una separación entre ciudadanía y nacionalidad, porque el concepto de ciudadanía y nacionalidad han ido íntimamente unidos, inseparables, hermanos y siameses, cuando hablamos de los estados nacionales, donde hay un solo estado, una sola nación, etcétera, etcétera. Pero en el proceso de globalización actual, donde ya la soberanía ya no es una soberanía absoluta, sino es una soberanía compartida entre el
tiende más a favorecer una distinción clara en este sitio. Distinción, por otra parte, termino ya, que tiene mucha importancia cara al futuro a los efectos de resolver el problema de los inmigrantes residentes en los Estados Nacionales Europeos. Que puede mantener su nacionalidad de origen, un keniano, un afgano, etcétera, pero sin embargo puede tener la ciudadanía del Estado donde realmente residen, donde realmente viven. Por tanto, este es un tema de gran actualidad, muy interesante y que va a dar mucho juego en el futuro. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante la exposición que has hecho y también me ha aclarado cosas que aparecieron el año pasado en el simposio que hubo en el Campo Santa María. Entonces, yo veo que está, a mí me parece bastante claro lo que sería el derecho a decidir. Otra cosa es cómo eso se puede implementar y la voluntad que hay de. Pero a mí me interesa mucho la parte social. Entonces, lo que no veo es, no porque lo tengas que hacer tú, pero que no veo tanto, y no sé a quién corresponde hacerlo, en cuáles serían las consecuencias. O sea, yo, hablando con gente en Cataluña, he oído opiniones acerca de otras provincias, ¿no? Pero lo que no sé es a quién le corresponde hacer los estudios para ver cuáles serían las implicaciones, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista lingüístico, para poder también tener unas opiniones acerca de cuáles serían las implicaciones, ¿no? Porque la gente responde también en la medida en que sepa las consecuencias que eso va a tener en el resto, en este caso sería del Estado español, ¿no? Sí, bueno, en el caso escocés la verdad es que fue admirable. El gobierno británico soltó hasta 11 informes de preponderante importancia académica, se ha hecho por gente de la universidad, sobre la Escocia independiente, diciendo que lo iba a pasar mal. Algo que contestó el libro blanco del gobierno escocés con un libro de 1000 páginas, muy bien redactado, la directora era la Sturgeon esta, y que proclamaba que de esos peligros no iban a existir. Era una Escocia idílica que iba a marchar perfectamente en el terreno económico, político. Bueno, pero se hizo, digamos, civilizadamente. Cada uno expuso aquello que pensaba que iba a ser malo para los escoceses para la independencia y los que pensaban que iba a ser bueno para esos escoceses con la independencia. Un trabajo muy académico, pero muy vulgarizado, que llegara a todos los estamentos escoceses. Y la gente lo leyó, vamos, hubo una venta a través del periódico de mayor tirada que iba sacando alternativamente las dos partes. Pero en ese caso, o sea, ¿tú dirías que algo así podía ser factible? Muy factible, sí, posible nuestra cerrazón política actual, difícil, ¿eh? Que no salía inmediatamente corrupto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, he escuchado con mucho interés tu intervención y la del resto de los intervinientes, porque me parece que ha sido muy clarificador en muchos aspectos. Y a medida que iba escuchando, se me planteaba una cuestión, únicamente referido a cuando el derecho a decidir tiene la forma del derecho de secesión, que es en la práctica como suele ocurrir, por lo que ha sido comentando. Quería preguntarte cuál era tu opinión respecto a los límites, digamos, geográficos que hay que establecer dentro de un mismo territorio que ha optado realmente por ejercer ese tipo de derecho. Estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo que ponías de Canadá. Claro que en la provincia de Canadá recuerdo haber oído... Quebec. En la provincia de Quebec, perdón, sí. En la provincia de Quebec recuerdo haber oído ciertos movimientos, por ejemplo, de los aborígenes del norte de los Inuit o de la comunidad anglófona del oeste de Montreal, pues que realmente reclamaban también, digamos, su derecho de autodeterminación o su derecho de decidir, no recuerdo exactamente la terminología, en el caso de que la provincia de Quebec se independizase de Canadá. O, por ejemplo, retomando un poco algún comentario que hacía el profesor Monreal, que en el caso del País Vasco en concreto, si no recuerdo mal, el titular de los derechos históricos son las antiguas provincias, ¿no? O sea, concretamente, pues, Álava,
Bizkaia, porque se refiere a la comunidad autónoma. Pues, ¿qué ocurriría si se ejerce el derecho, digamos, a decidir, pero una parte de ese territorio, por ejemplo, en el caso concreto de Álava, bueno, Navarra en su caso, pero en este caso en Navarra, pues se pusiese mayoritariamente en ese ámbito geográfico a ese derecho de decidir que ejerce la comunidad autónoma? Se me ocurren estos dos ejemplos. ¿Cómo se maneja o cómo se podría plantear realmente el ejercicio operativo de ese derecho a decidir? Yo te diré una respuesta que no te va a convencer, porque a mí no, tampoco me convence, pero es, bueno, pues habrá que hacer una negociación sobre esos temas y sobre todo la posibilidad de que la política pase por encima del derecho. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la autonomía de Cataluña vía referéndum, tenía que hacerse por todas las provincias por mayoría. Almería va y dice que no. ¿Qué pasa? ¿No sale adelante la comunidad autónoma de Andalucía porque los... Bueno, ¿qué pasó? La política. Se hizo otro referéndum, se convenció a los aborígenes y naturalmente salió la autonomía de Andalucía. Esto es el triunfo de la política. Para eso están los políticos. ¿Eh? Y debían estar, pero bueno.